Boca, 2018, tocó fondo, a mi manera de verlo, tocó el fondo, el peor fondo que podía tocar como institución, por decir que eran los más grandes y para, no llegar a hacerlo. Para mí no estoy de acuerdo, pero bueno. Y le costó un proceso hasta ahora de 6-7 técnicos. No, está bien, pero también hay que entender el medio. Creo que ese Boca y ese River eran de verdad los mejores del continente en su momento. El Boca del 2018 era más que el River. Era más que River. Seguramente. Yo estaba en la cancha y se veía un equipo. Pero por perder ese partido, sos el peor. Pasas el peor momento. Fíjate el proceso que llegó después. O sea, en ese momento no era el peor por haber perdido. Obviamente fue un golpe anímico para el club, eso está clarísimo. Pero anímico, lo que mínimo. Lo que continuó después en cuanto a jugadores, rendimiento, trayectoria. Vos fíjate, ¿dónde se fueron esos jugadores? Y después muchos terminaron volviendo ahora. Guillermo fue el mejor técnico que tuvo Boca en los últimos 8 o 9 años y nunca más volvió a jugar así Boca. No, está claro. Yo de los últimos años fue el mejor Boca en cuanto a nivel de juego. Juego fue el mejor. También había, creo que era también otra situación económica. Después no podés hacer un recambio de plantel de 22 jugadores que están hundidos anímicamente. Porque claramente hay un factor anímico ahí que, como vos decís, sí, cuesta salir de ahí. Es decir, che, llegando a una final de Libertadores, está bien, pero la perdiste con River, todo el combo de Madrid y todo lo que ya sabemos. Pero después, Boca es mucho más que esa final. Así como puedo decir que River es mucho más que un descenso. Obvio, es que, a ver, River y Boca para mí están muchos escalones arriba de los que vienen tercero, cuarto y quinto de los 5 grandes del país. Le llevan mucha distancia en un montón de cosas, tipo organización de club. Son años luz, vos ves la cancha de River hoy en día y ves cualquiera de las horas. 3 canchas de los tercero, cuarto y quinto equipos más grandes de Argentina y hay una diferencia abismal. Igual en plantel. O sea, Boca y River hoy en día tienen mucho más plantel que cualquier otro equipo del fútbol argentino. Sin duda. Y hoy en día, por ejemplo, River es hermoso y creo que nuestro invitado va a poder opinar al respecto. De decir que tiene un plantel que puede hacer lo que quiere y no le encuentra un funcionamiento estable. Vos ves que tiene, para mí, el sector medio de mediocampo de River es el quilombo más lindo que puede tener un técnico. Y hoy en día no le encuentra un funcionamiento. Vos ves que tiene 5 jugadores claves para cualquier equipo del fútbol argentino que lo cambiaría y en River no cambia. Y viene hace varias fechas jugando mal. Me interesa, bueno, escuchamos la voz de alguien que sabe un poquito más que nosotros, obviamente. Que empieza una cancha, que ya de por sí, por eso. Ya eso saca una diferencia abismal. Lo invitamos. Al señor Fernando Screpi, por favor, un aplauso para Fernando. Gracias, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, Fer. Encantado. ¿Todo bien? Primera pregunta que solemos hacer, ¿tomás mate? Sí, claro. Así que es amargo. No, muy bien. Vale, igual. Como tiene que ser. Bien, me voy. Recién te escuchaba, no tiene nada que ver que yo sea el técnico y sepa más que ustedes. Ojo, a veces hay entrenadores que. Hay de todo, lo sabemos, pero. A veces pasa también que hay hijos de grandes jugadores de fútbol que fueron jugadores de fútbol y sin embargo... No juegan igual. O técnicos que fueron jugadores, grandes jugadores de fútbol y después como entrenadores. Bien, no funciona. Pero bueno, a lo que hablabas, obviamente, sí, lo que le pasa a River hoy es algo que de Michelis, que es algo que a los técnicos nos gusta, decir, bueno, a ver, tengo para agarrar. Pero después, obviamente, depende. Yo siempre digo lo mismo. Yo dirijo chicos de 16 años y siempre le digo lo mismo y le digo, ustedes se ponen y se sacan solos. Nosotros en la semana evaluamos, obviamente vemos. Y este es un lindo problema, es decir, tener varias opciones para ver ¿a quién pones? A mí me gustaría tener ese problema que tiene Michelli, ¿no? a veces mirás para atrás y decís, ¿a quién pongo? Pero bueno, la verdad que nada, a mí River, a ver, yo lo digo, yo soy hincha de River. Obviamente tengo mi corazón también dividido porque Huracán, yo salí de Huracán, debuté en Huracán en el 99 y ese club que a mí me formó como persona, como jugador. Pero bueno, obviamente a River es el club del cual soy hincha de chico con mi papá. Y nada, a mí me gusta, pero como dice él, acá la verdad que está pasando una situación donde no encuentra la vuelta. Es que cuando encuentra la vuelta, vos decís, sale como un... Y pasa que estamos acostumbrados, nos acostumbramos más a Gallardo. Claro, nosotros, eso iba a decir. Ese es el problema. Qué difícil es el poder, vivimos en Boca con Bianchi. Te quiero preguntar, ahora sí vamos por River. Por ejemplo, ves que hablamos de esto, el exceso de calidad en el medio, sí. que puede tener de Michelis. ¿Cómo lo ves a él adaptándose? Digo, es loco porque estamos hablando hace 2 meses de que fue era campeón y ahora estamos diciendo, che, no encuentro el equipo y le vinieron más jugadores. Es que el fútbol, Pinte Martínez, Lanzini. Sí, ayer entró muy bien. A ver, el fútbol también es exitista. El fútbol hoy, si ganás sos bueno, si perdés no servís. Lamentablemente no entiendo por qué hay gente que le tiene idea de Michelis. Yo la verdad que lo veo un muchacho muy correcto a la hora de declarar. Yo no lo veo soberbio como dicen que es. Yo la verdad que, pero como te digo, vos vas a tener gente que te quiere, gente que no te quiere. Y es así. Sí. Yo para mí la verdad que tiene un perfil, obviamente parecido a lo que tenía Gallardo. Tiene un cuerpo técnico con gente de River, gente joven. Creo que eso es lo que más lo está ayudando a la hora de... Es que exactamente, que puede mancarle un poquito más. Que decir, lo bueno, está... porque dice, bueno, en el trasfondo no tenés a cualquiera que claro. Nuevo, que no sabe cómo está. Pero ya fíjate que hace una semana ya decían que si el look, o sea, están buscando como que busca. Y también el periodismo, obviamente, viste, te va llevando para un lado. Tuvieron 8 años cerrado, exactamente, no sin decir nada. Bala, exactamente. Y ahora capaz encontraron un huequito y están metiendo todos los fichines. Exactamente. Yo veo eso, viste, esa cizaña que. Y nada, la verdad que el tipo yo lo veo bien. Yo siento también que ahora justo está en un momento de una transición final, porque vino una transición de Gallardo a él. Pero ahora viene la transición jugadores. Exacto. Porque acá a fin de año el plantel va a cambiar y va a ser otra cosa a nivel 2024 y lo que se viene. Y hay jugadores de los que vinieron hasta ahora que tienen firmado hasta 2024 y que vos decís, che, pero pará, si no renuevan, ¿qué pasa? Claro.
¿Quién viene? Sí, bueno, pero vos fijate que vos, por ejemplo, ahí en el medio, como hablábamos recién, vos se te va en Sopele, vos tenés Suculini, tenés mismo también, el uruguayo ahora también juega en el medio, me parece. Sí, pero Suculini justo es un caso. Está bien, bueno, pero podés ahí, viste, te la rebuscás. Obviamente nosotros a Enzo, más grande que hay. Pero bueno, pero olvídate. Pero bueno, como Maidana, que están. Pero son jugadores que en algún momento se van a terminar yendo. Armani, yo Armani lo amo. Armani para mí es lo más grande que hay. Pero bueno, pero. Y vos decís, vale, no, es un campeón del mundo. Pero sentís que capaz en este momento ahora como que salieron cosas a luz que antes no salían porque estaba Gallardo y a la espalda de sí, todo el problema. Sí, obviamente, puede ser. Había un comentario y lo tapaba Gallardo. Yo tengo una pregunta. Armani, ¿cuándo salió bien en los centros? Para mí nunca. Entonces, es un tipo que, obviamente, cuando le viene la pata para atrás, vos lo ves para si se pone nervioso. Es un arquerazo, yo no lo voy a discutir a Armani como arquero. Un tipo que es un señor, o sea, a ver, tiene momentos, tiene partido. Pero ¿cuántos partidos salgo arriba? ¿Cuántos partidos? Igual. Y vos que sos de otra casa, vos sos, a ver, sos de, naciste en Huracán, sí. Fanático, me está diciendo, de River. Sí. ¿Cómo ves, para entender capaz un poco tu pensamiento, por ejemplo, el caso Tevez en Independiente, un tipo que es formado en Boca, que hoy en día es técnico de un club, de uno de los cinco grandes de Argentina? ¿Cómo crees que se está acentuando en el club? Primero que es trabajo. Obviamente, no te escuchaba un hincha de Boca que decía, ¿cómo se va a poner la ropa Independiente para dirigir? ¿Qué crees que se ponga? A ver, que salga de traje. Bueno, está bien, no importa. Es un detalle, ¿no? Que obviamente, a veces hablas con gente que no pateó ni un pomelo. Entonces, es muy difícil. Es difícil hablar con gente que no sabe. Yo no digo, te voy a repetir, yo no me creo el sabelo todo, ¿no? Pero él obviamente es un tipo que llegó y como hablabas antes que lo estaba diciendo vos, traban con la cabeza. O sea, era un momento donde tenían que. Él después poquito va a encontrar el funcionamiento. Independiente tiene que acomodarse un poquito en bueno, está peleando el torneo. Tenés que ganar, tenés que empatar, no tenés que perder. San Lorenzo no pierde, por ejemplo. San Lorenzo no gana, pero no pierde. Es un equipo que. ¿Te gusta cómo juega? No. A mí sinceramente no me gusta, pero no pierde. Me gustó también que en el último tiempo, llamamos los últimos 4 o 5 años, los técnicos cómo fueron cambiando. Antes era un esquema capaz de técnicos de mucha trayectoria en el fútbol argentino, fútbol internacional. Y de repente ahora tenemos muchos técnicos jóvenes. Hay un montón de técnicos ya que la verdad que van siendo. Obvio, de Cineri, Amonte, hay varios. Hace un rato hablas del caso Simón. Me interesa saberlo, siendo alguien que está en las formativas. Sí. ¿Cualquier jugador se puede adaptar a cualquier posición? Yo lo veo a Simón, que arrancó como extremo. No, pero un volante por derecha puede jugar de lateral derecho, me parece a mí. ¿Todos? Porque no, yo pienso, no, todos no. Pienso, por ejemplo, el caso Pavón. Vamos, por ejemplo, yo, el mejor Pavón de Boca. Sí. Ni loco lo pongo de un balde en la cabeza, ¿no? Bueno, pero a Barco, por ejemplo, que arranca como lateral izquierdo, de golpe el pibe te juega de enganche y la rompe todo, te juega de extremo por izquierda, la rompe todo. Son casos puntuales. Bueno, por eso digo, yo no sé si Simón tiene esa pasta de decir, sí, che, el carril te lo puedo hacer. Sí, ahora, pero capaz que en la marca, y bueno, ahí está. Bueno, pero por algo de Michelis lo pone, lo está probando. O sea, ¿cuántos partidos jugó? Van 2 o 3 creo que jugó lateral derecho. Sí, sí, sí. Yo creo que si ve que no va en un partido que viene, capaz que no juega. Y así, a ver, los entrenadores a veces probamos, vemos, tampoco voy a poner a un 2, capaz que le voy a poner de extremo por izquierda, no. Pero un volante por derecha, de lateral derecho, puede jugar. Un número 5 puede jugar de central, ha pasado constantes casos hay. El enganche, vos fíjate que los enganches terminan jugando doble 5 cuando no tenés un enganche. En el medio, o sea, a ver. Pero bueno, eso es lo que, si el entrenador lo puso ahí, es porque él vio que, eso vimos que es un tipo que viene de trabajar de vivir en Europa. Yo pensé, no. Y en inferiores. Y con gente, y con chicos jóvenes. El tipo trabaja en el Bayern Múnich, donde el Bayern Múnich, todos nos quedamos así con la boca abierta cuando Guardiola agarró y le dijo a Kimmich, hermanito, vos vas a ser lateral por derecha, vas a ser volante central, vas a ser central cuando te necesites. Tocaste a Guardiola que para mí. Claro, a ver, obviamente, creo que es un tipo distinto, pero insisto, no todos son Kimmich. Obviamente. No todos son Barco. No todos tienen tampoco la cabeza también. O sea, la cabeza es fundamental. Acá, lamentablemente, a veces los chicos jóvenes, es difícil, ¿eh? Tienen 18, 19 años, debutan en primera, ganan plata, ¿viste? Si no tenés una base atrás, familiar, llamarlo novia, pareja, lo que vos quieras, es complicado, ¿eh? Mirá que los chicos hoy tienen con las redes sociales. Yo sé, te digo, porque conozco muchos chicos, conozco lo que se vive, me pasa con los chicos inferiores. Hoy tienen todo el alcance de la mano y es complicado, es muy complicado. ¿Y cómo es un caso como, por ejemplo, el de Claudio Echeverri en River? Chico que está en plena. Bueno, pero fíjate, lo están llevando de a poco. Para mí lo están llevando de a poco. Para mí es un tema de que no querer volverlo loco y marearlo con el hecho de. Bueno, hasta hace 6 meses atrás entrenaba con reserva y hoy en día estás en primera y ya vas a ser titular. Bueno, vos sos de Boca. Sí. Me di cuenta. Me puse una roja y Marco. Lo vuelvo a recalcar. Bueno, vos estás loco. Me dije lo mismo. Imposible. Escuchame. Para vos, Barco, ¿cuánto hace que tenés que debutar en Boca? Para mí hace tiempo atrás. Debutó tarde para mí. Claramente. Bueno, ¿viste? Pero también, por algo fue que lo fueron llevando. También hablan de que es un chico muy especial, también, sí, viste, hace que mira para allá. A mí me encanta, es un jugador que me gusta, a mí es lo que juegan bien. Pero bueno, a ver, no estamos en el día a día, andás a ver después si jugó en reserva, cómo reaccionaba, cómo respondía, capaz que contestaba mal. No sabemos, hay un montón de cosas que no lo sabes. Exactamente, entonces,
Pero bueno, con el caso de Echeverri, para mí están llevando de a poco y ojalá que el pibe no se marea. Es un chico que creo que el papá de él trabaja en el club. O sea, hay un montón de cosas que el pibe está, se lo ve que está centrado. Y bueno, eso que digo, que el club también lo respalda y está buenísimo. Para mí hay que llevarlo de a poco. Está bien. Barco es un fenómeno igual, ¿eh? No, obviamente, obviamente, jugador distinto totalmente. Estaba viendo tu carrera y digo, pará, es el famoso trotamundo. Ah, viste, sí, que te ponen en España los que así. Si tenés tiempo te puedo contar un montón de historias. Países. Suiza, Lituania. Suiza, Italia. Te lo digo como fui por orden. El orden. Italia, Suiza, Ecuador, México, España. Bueno, volví a Argentina, después fui a Lituania, Escocia, Chipre y volví a Argentina en 2010 y ya no viajé más. ¿Qué jugaste hasta los 50, boludo? No, jugaste a los 36. No. Jugaste a los 36, me fui a los 20 años. Un primo lejano del Pepe. Jugaste a los 36. Sí, jugué como en 17, 18 equipos más o menos. Pará, bueno, voy a elegir un país, todos esos. Lituania. Sí. Lituania no sabía ni a dónde iba. Cuando me dijeron Lituania. Lo que pasa es que Lituania voy a préstamo a un equipo escocés, del Hard de Escocia. Sí. Cuando me dicen Lituania, obviamente, no sabía, es Europa del Este, es muy lindo, es hermoso, es Europa, pero es del Este, ¿viste? Bueno, pertenecía a Rusia, obviamente, sí. El idioma lituano y después ruso, olvídate, nada, cero. Yo iba a los restaurantes, no, después aprendí, obviamente, a lo indio. Pero tenía un compañero brasileño que lo volvía loco, pobrecito, me alquiló la casa, llevaba a todos lados. Y agarraba la carta en el restaurante y decía esto, quiero. Y me comía, capaz comía cualquier cosa. Sí, sí. Pero no importa, pero fue una experiencia, estuve un año. Fue donde, gracias a Dios, económicamente me fue muy bien, donde pude venir y comprarme un departamento. Salimos campeones, jugué repechaje de Champions. ¿En qué equipo, perdón? En el Kaunas. Ahora creo que tiene otro nombre, porque el presidente era un chanta, que un ruso que era obviamente el dueño del Hard de Escocia, Romanov, no me olvido mal el apellido. Pero después obviamente quebró el club y todo, ahora no creo que tiene doble Kaunas algo. Una experiencia espectacular. Quiero ver el paso en el tema formadores. Sí. Si me viene a la cabeza Grifa, Tocali, Pekerman, sí, entre tantos otros. ¿Quiénes son hoy esos Grifa, esos Pekerman, esos Tocali? Y hoy tenés, bueno, hoy de hecho te escuchaba que creo que de River va a ir Hermes Decio, puede Hermes ser. Hermes Decio, sí. Que van a llevar porque se va. Estuvo en la selección, de hecho. Exactamente. El laburo de Bernardo Romeo en las selecciones también es buenísimo. En Racing, Independiente, Demetri que está resurgiendo también con los problemas que tuvo. Trabajar se trabaja bien. De hecho, bueno, mismo nosotros tenemos a Marcelo Broggi, que también en Huracán está haciendo un buen trabajo. Ah, y hay varios, porque te voy a repetir. Te está haciendo hincapié en la educación más que en lo que tiene el chico que nació con eso, ¿viste? Para mí tenemos que ir, la formación tiene que ir de la mano de la educación. Yo, por ejemplo, fui muy loco cuando decían, cuando se hacía contar, cuando elongaban, me quedó marcado eso, ¿no? Cuando decían dos, tres, yo soy un rompehuevo con esas cosas. O ahora que hablan, ¿viste? O sacan fotos y se ponen así, me pongo loco. Pero también es lo que se vive hoy. Los chicos hoy. Bueno, yo lo tengo 2 horas por día. Las otras 22 están en el barrio, están en la casa. Es complicado. Sí, pero bueno, sí. Yo esas 2 horas por lo menos yo trato de que. Buen día, por favor, permiso, gracias. Son cosas que levanten los platos cuando vamos a comer, que levanten el plato, que le ayuden a la chica cuando van a hacer la mesa. Son cosas que en la selección argentina te las piden. Hacen estudiar inglés. Por eso viene todo. Tiene que venir de arriba. Una bajada de línea que tiene que venir de arriba. Voy a repetir y para cerrar esto de la formación. Primero personas, después jugadores de fútbol.